Buenos días, amigos del YouTube. Bueno, pues estas son las cañizolas que le he comprado al maestro fallero de Sueca, a Philly. ¿Vale? Os voy a enseñar cómo están fabricadas y cómo me las ha hecho este hombre. Estoy muy contento, la verdad. Y os voy a ir mostrando un poco, pues todo. Estas cañizolas están preparadas para acoplarlas a las automáticas Marugán. ¿Vale? Ahí veis la automática Marugán. Ahora veremos cómo es el acoplamiento. Bueno, os voy a enseñar primero una cañizola por dentro y vamos viendo, ¿vale? Bueno, pues aquí tiene una puerta hecha de uralita, ¿vale? Que es corredera, con su toque aquí, ¿vale? Y si os dais cuenta, pues las dimensiones de lo que es la puerta es de 20 por 20, ¿vale? Para que entre bien la cañizola. Ahora montaré la cañizola sobre la rejilla. Aquí tiene otra puerta que es también de uralita, que es por donde se accede al palomo, ¿vale? Dentro se le mete el comedero y el bebedero con su rejilla y su bandeja, ¿vale? Igualmente tiene su techo de uralita para protegerlo del agua y del frío, ¿vale? Las dimensiones, pues tiene. Las dimensiones las hace como tú quieras hacerlas. Estas mías las he pedido con un posadero de 50, ¿vale? Para que quede bien asentada lo que es la trampa de la Marugán. Bueno, ahora vamos a acoplar la Marugán y vemos cómo es el resultado de la Marugán por dentro. A falta de ponerle sus alfayatas y demás para acoplarlo y ponerla ajustada, pues esto es como quedaría la Marugán vista desde el exterior, ¿vale? Si nos damos cuenta, tiene su escalera, el palomo pasaría perfectamente y saldría. Entonces, al pisar la paloma de entrar, pasaría la paloma, pisaría aquí y saltaría la trampa. ¿Vale? Ahora vemos cómo queda la escalera por dentro. Bueno, pues ahí estamos viendo la escalera, cómo quedaría por dentro y el hueco que quedaría suficiente para que el palomo le puedas poner su nidal, su comedero y su bebedero. ¿Vale? Pues esto es todo, amigos. Un saludo.